Disculpen que siga monotemático, pero la verdad no creo que haya nada más importante que establecer qué pasó el viernes en el choque de trenes acá en Palermo del ferrocarril San Martín y sobre todo qué nos puede pasar a todos los que día a día utilizamos de uno u otro modo un transporte público que está desfinanciado al nivel del riesgo de vida. Hay cuatro cosas que ayer no tenía sobre el choque de trenes del viernes que quiero compartir con ustedes. Una es impresionante porque se refiere a la campaña que desplegó el gobierno desde que se produjo el choque, insólitamente, para privatizar los trenes. Claro, es algo que ya venía queriendo hacer, que parte de un prejuicio ideológico, que es que todo lo privado anda mejor que lo estatal, aun cuando nosotros ya experimentamos en carne propia lo que eran las concesiones privadas de TVA, por ejemplo, en el choque de 11, o lo que era antes la concesión del Metropolitano en el Roca y en el Belgrano Sur, o lo que era antes la propia concesión de Tasselli, de Sergio Tasselli, un delincuente condenado, en el ferrocarril San Martín. Pero ayer, a esta hora, no había visto una portada del diario Clarín que, la verdad, me parece reveladora. Es una portada del diario Clarín del día 2 de diciembre del 97. Y ese día, el 2 de diciembre del 97, el diario Clarín hacía suyo un cálculo y lo compartía a primera etapa en el título principal diciendo lo siguiente: trenes, el Estado casi gasta lo mismo que antes. En 1998 los concesionarios de trenes y subtes van a recibir un auxilio oficial de 318 millones de pesos, que eran dólares. Eso es 18% más que este año. Así, el subsidio llega a casi el millón de pesos diarios que los trenes perdían antes de la privatización. Los actuales dueños aducen que los servicios funcionan mucho mejor. Ahí les estoy leyendo la noticia de Clarín. Repito, trenes, el Estado gasta casi lo mismo que antes. Subsidios cada vez mayores para los privados. ¿Sabés qué es lo interesante? Que en el 98, el año al que alude esta noticia, el tren se había reducido a lo que es hoy, incluso menos, porque en estos últimos 20 años se repusieron varios ramales que van a distintos lugares del interior, a distintas provincias. Se había reducido solamente a los trenes metropolitanos, a las 7 líneas que vienen del conurbano a Retiro, a Constitución o a las otras cabeceras, y la comparación la hacían con el ferrocarril argentino que en el 93 había privatizado Menem y que unía a muchísimas provincias, que tenía su servicio a Córdoba, súper utilizado, tenía sus servicios a la costa, todas las trazas dentro de la provincia de Buenos Aires que unían un montón de pueblos que después desaparecieron. O sea que la primera definición que deberíamos cuestionar es eso de que si se privatiza el Estado gasta menos. No, lo que vimos en la privatización de ese gobierno de Menem que ahora busca reivindicar Javier Milei hasta poniéndole un busto, es que los privados gastaban en el 98 lo mismo que el Estado gastaba en el 93 por hacer correr muchos menos trenes por muchas menos vías con un servicio de mucha peor calidad, que después con el tiempo fue empeorando, pero que se salta a la vista porque empeoraba. Eran siempre los mismos trenes. Tanto en el 93 como en el 98 y en el momento del choque de 11 en 2012, eran los mismos Toshiba 58, Toshiba modelo 58, o sea, comprados en el año 1958, que se iban deteriorando con el tiempo. Así que el primer documento que quería compartir con ustedes es ese. Los trenes, mentira que gastarían menos si se privatizaran. Los otros tres documentos tienen que ver con cómo viajamos hoy, porque una semana antes del choque en Palermo, una carta enviada a Luis Adrián Luque, el presidente del SOFCE, de la empresa que administra los trenes, enviada a él por el gerente administrativo de esa empresa, que es Jorge Adrián Holmberg, advertía que los trenes están trabajando al límite de lo prudente. Y claro,
lo que decía la nota enviada a las 20:07 de ese 3 de mayo es lo siguiente. Son todos temas urgentes. Los gastos corrientes impactan en el funcionamiento diario. Los gastos de capital alcanzan contrataciones de obras o mantenimiento y puesta a punto de las formaciones, que ya se encuentran programadas y que si se postergan afectarían parámetros de calidad en los servicios que presta esta sociedad del Estado. Sigue el funcionario. Para argumentar en forma sintética las razones de este escenario, se trata, lo que le estoy pidiendo, digamos, se trata de lo indispensable para cumplir con obligaciones económico-financieras regulares y de gestión, los cuales surgen de contratos con organizaciones privadas y otras públicas por servicios que delimitarse impactarán inmediatamente en la gestión operativa y administrativa de la empresa. Y ahí empieza a detallar, repito, el gerente administrativo de SOFCE al presidente, en una nota formal que está registrada en Gestión Documental del Estado. Dice, un resumen de lo que se está administrando al límite de lo prudente es el mantenimiento regular del material rodante, la paralización de licitaciones que permitan adquisición de nuevo material rodante, el acceso a combustible y lubricantes, insumos claves para el funcionamiento de formaciones del Roca y el Belgrano Sur. Claro, andan a diésel, son locomotoras diésel las del San Martín. La prestación del servicio de energía de tracción para el funcionamiento de los servicios, o sea, la luz para traer los trenes de trabajo, como el que chocó la locomotora el viernes, a los lugares donde hay que hacer arreglos en las vías. La prestación del servicio de seguridad pública y privada en estaciones y formaciones. La adquisición de insumos básicos, como durmientes o piedra balasto, para el mantenimiento de las vías. El pago de los servicios públicos. La recaudación de caudales de las estaciones. La calidad de la prestación de servicios de larga distancia. Y finalmente, la continuidad de obras de mantenimiento y vías esenciales. ¿Cuál fue el problema el viernes? Que los mazos de cables que se chorean cada vez más, que unen la señal de un lugar de la vía con la de otro tramo de la vía, no fueron repuestos a tiempo. El año pasado ya se choreaban los cables. Ayer estuve hablando, por ejemplo, con gente del sector eléctrico, me decían que los reducidores pagan hasta 10 lucas el kilo de cable de cobre. Y claro, hay un montón de gente desesperada que dejó de tener una changa, que va y se hace un kilo de cable de cobre y lo cambia por 10 lucas. Con el aliciente de que ya se murieron 9 haciéndolo este año. ¿Por qué? Bueno, porque van y ponen la mano en lugares donde no saben, donde hay hasta 500.000 voltios de electricidad. Entonces, esos mazos de cables que no fueron repuestos a tiempo porque no hay plata, se sabía que no habían sido repuestos a tiempo. Y este hombre, el gerente administrativo de SOFCE, se cubre avisándoselo a su jefe. ¿Qué hace su jefe? Una hora y pico después, a las 21:27 del viernes 3 de mayo, o sea, estamos hablando de un tipo que se quedó después de horas laburando, ¿no? Porque a las 8 de la noche en un ministerio ya no hay nadie. Recibe a las 8 de la noche el informe. 9:20 de la noche eleva otro informe a Patricio Gilligan, que es su superior en el directorio de FASE, Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Le dice que por favor arbitre, esto es por escrito, en otro documento que tengo que quiero compartir con ustedes, porque me parece que esto no se está cubriendo, no le están dando bola, están hablando de los referentes de las organizaciones sociales que les encuentran un poco de guita en efectivo, de la que juntan para hacer manifestaciones, y no están hablando de la seguridad de nuestras familias en los medios de transporte. Bueno, este documento muestra que Luque, presidente de SOFCE, le pide a Gilligan, el presidente de FASE, que es otro sello de estos ferroviarios que tienen el Estado, que arbitre las condiciones y las acciones pertinentes para gestionar la asignación de fondos necesarios para atender obligaciones de gasto corriente y de capital que garanticen el normal funcionamiento de los servicios. Dice además que de esta manera se resguardarían los estándares mínimos de seguridad operacional. Repito, lo que dice uno de los funcionarios es que se está trabajando al límite de lo prudente. Esto lo decía el 3 de mayo, una semana antes del choque, que de casualidad no costó vidas, que de casualidad tuvo 91 heridos, pero que hoy ya no tiene a nadie en el hospital.
Bueno, el otro directamente dice que no se están resguardando los estándares mínimos de seguridad operacional. Y lo notable es que no esté preocupado nadie, o no parezca estar nadie preocupado en el gobierno, como para darnos una explicación, repito, a los que usamos el transporte público. Y si no lo usás, ponele que me estás escuchando desde el auto, ¿no tenés a nadie cerca que lo use? ¿No va alguno de tus hijos en tren a algún lado o en colectivo, que también están igual de financiados en sus medidas de seguridad, en sus parámetros de calidad? ¿No viaja nadie cercano a vos en el subte, que ya dos veces tuvieron que evacuar a sus pasajeros en pleno túnel, por el túnel, porque no se están manteniendo tampoco como corresponde, siendo que ahora en junio aumentan a 750 mangos? Bueno, hay otro documento, finalmente, que le manda este hombre, Patricio Gilligan, al Ministerio de Economía, que es el verdadero responsable. El verdadero responsable es Luis Caputo, el hombre de la motosierra, que seguramente no tiene ningún familiar suyo viajando en el transporte público, y que recibió la siguiente advertencia de José García Hamilton a el, perdón, de Patricio Gilligan a José García Hamilton, que es el secretario legal y administrativo de Caputo. Le dice, me dirijo a usted para comunicarle la situación financiera que atraviesa, con el objetivo de salvaguardar el funcionamiento regular de los servicios urbanos de larga distancia y regionales de pasajeros. Sobre el particular, le dice este funcionario al Ministerio de Economía, la operadora ferroviaria detalló su situación financiera y señaló que los gastos de capital, los destinados a obras, mantenimiento y la actualización de las formaciones, cuya planificación es crucial para mantener los estándares de calidad y gestión de riesgos en los servicios ofrecidos, necesitan ser actualizados. Claro, están recibiendo 75% menos en términos reales que el año pasado, porque les congelaron el presupuesto, igual que a las universidades, y en el medio hubo una inflación del 287%. ¿Es responsable exclusivamente Milei de esa inflación del 287%? No, porque buena parte de ese año transcurrió bajo el gobierno peronista. Ahora, sus funcionarios le están advirtiendo que los trenes están trabajando más allá de lo prudente. Se lo avisaron una semana antes del choque del ferrocarril San Martín y ahora tenemos las pruebas, están las pruebas por escrito. Van a tener que dar explicaciones ante la justicia por haber desoído, por haber ignorado esa advertencia, pero hay algo más importante todavía, que seguimos corriendo riesgo todos los días, como pasaba en la época de la concesión privada, como pasaba en la época de los Siriliano, cada vez que cruzamos un molinete. Pasaron cosas con Alejandro Berkovich en Radio con Vos.